Coincidido. Y Sí, no sí, sí. hablamos, ¿eh? Es por pura No, casi por coincidencia. casualidad. Así que bueno, nada. Buenísimo. Genial, ya estamos. Hola ¿Vos? Marta, ¿pudiste conectarte finalmente? Hola Bien. Marta. Estás No, muteada, no te Marta. escuchamos. Sí, milagrosamente, enchufé y desenchufé el módem varias veces. Al final me hizo caso. Gracias, Fivertel. Vos sabés que Fiber, perdón, buenos días. Vos sabés que Buenos Fivertel días. recibo recién una notificación de un amigo que por el tema de la superintendencia de seguros no permiten que entren los técnicos a las casas. Así que, Es cierto, bueno, o es sea cierto. que vamos a tener que rezar entonces para que Y funcione. cablevisión ni internet, no, no tenés manera de arreglar los temas O cuando sea que esa son. es, no, pero es nueva esa, porque No, yo tuve pero un le voy a problema y poner. vinieron los técnicos, Sí, pero entraron con todo un equipo blanco, todos preparados, con barbijas. acá en el edificio no. Acá en el Bueno, edificio no pudieron entrar nunca. ya te digo, Desgraciadamente, ¿no? otra restricción, otra No, pero restricción más. esa restricción la tenían de entrada. Y recién ahora, porque el otro Sí. día vinieron, así que no, viste, Bueno, no es cierto. no, no, pero vayamos a salió lo un nuestro. comunicado de Fivertel, no ¿Ahora? sé si Ah, ok. funciona o no. Sí, bueno. No, Bueno. digo que otra prohibición más, viste, estamos en el país de las prohibiciones, así que otra más. Si les Bueno, dale, parece, avancemos. empezamos la sala, ¿sí? De gobernanza, porque es la más complicada, dale, encima. Sí, la Tenemos verdad un que. trabajo bastante más complicado que en las demás salas porque es una metodología particular. Y es un tema que hay que desarrollarlo más en profundidad. Dale. En primer lugar, darle tranquilidad a las organizaciones que lo que vamos a ver hoy es un pantallazo general, ¿sí? Como bien dijo Yamil al principio, la idea es en un futuro ver la posibilidad de armar un taller específico de gobernanza, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, dividido en estas tres secciones de la metodología que nos toca a nosotros, es ver conceptualmente algunas definiciones y puntos en común para ir estableciendo la gobernanza, primero como pilar del plan de desarrollo económico y de innovación social, su definición conceptual, para que entre todos consensuemos una definición. Ahí está compartiendo Silvi, el Miró. ¿Sí? Tenemos 1 hora y media, aunque ya, bueno, ya se retrasó 20 minutos, pero bueno, en principio tendríamos hasta las 11:30 para trabajar estas tres secciones, ¿sí? La definición de gobernanza, que es la primera sección. Ahí lo que vamos a hacer es, con el material de insumos que le enviamos oportunamente con la invitación del taller, ver, como hicimos con el plan de cultura, si se acuerdan, que habíamos enviado varias definiciones y entre todos tratamos de concretar y unificar criterios para tener una única definición, ¿sí? Sobre gobernanza, pensándolo a nivel general, y la aplicación a este plan de desarrollo económico e innovación social. La segunda parte sería el modelo de gobernanza. Ahí vamos a ver diferentes tipologías, ¿sí? Modelos que se están aplicando en otras ciudades y en otras regiones metropolitanas del mundo. ¿Sí? Ahí lo importante es que sepan que más allá de las definiciones que vayamos a dar, los modelos son cambiantes, no son estáticos, no son 100% exactos, por lo que la región metropolitana de Buenos Aires puede aplicar a varios tipos de modelos, ¿sí? Con características que capaz no estén comprendidas en estos modelos que vamos a mencionar. Así que la idea ahí es ver en qué situación se encuentra la región metropolitana, ¿sí? Y a dónde apuntamos para que en el 2035 ya esté conformada y bajo qué características específicas. Y la última parte, si llegamos y si todo anda bien y la idea es poder completarlo, es a las 11 hablar de los actores claves, ¿sí? El mapa de actores, donde ahí vamos a través del diagrama de Venn, ¿sí? Que son los tres círculos concéntricos, ver y identificar los actores principales de la región metropolitana. Así que ahora pasamos a la primera parte. Perdón, consulta. ¿Están viendo bien la pantalla? Porque yo no veo Perfecto. a nadie. No, perfecto. Sí, Per se ve perfecto. bien.
Cualquier cosa me avisan, si yo estoy muteada por la perra, por mi perra que ladra. Está entrando gente. Sí, yo quería, Cristian, perdón, ¿puedo hablar un minutito? Sí, cómo no. No, porque hay un tema conceptual que me parece que es importante, que es más semántico, pero bueno, tiene un significado en lo que es la literatura y lo que aplican los organismos internacionales sobre el tema de gobernanza, que lo que tenemos que hablar es no de gobernanza, sino de buena gobernanza, o sea, darle el calificativo. Eso es lo que yo encontré en todo lo que aparece, en, por ejemplo, en Naciones Unidas, Ale, el Banco Mundial, perdón. Lo agregamos en el escenario, mirá. Vos hiciste el aporte cuando hiciste las observaciones y lo pusimos en el escenario. Ah, bueno, perfecto. Un sistema de buena gobernanza. Porque básicamente gobernanza sería como un aspecto, a ver, digamos, le tenemos que dar para mí el matiz, ¿viste? El matiz es la buena gobernanza. Es como decir gobierno, o sea... No, claro, justamente... La pretensión... Te digo, por ejemplo, te doy un caso para que lo el por ejemplo, declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional en Naciones Unidas. Entonces, en el punto, bueno, uno de los puntos decía, reafirmamos el principio de la buena gobernanza y nos comprometemos a prestar de manera eficaz, justa, no discriminatoria y equitativa los servicios públicos relacionados con el Estado de Derecho, que abarcan la justicia penal, civil, administrativa, la solución de controversias, etc. Más que nada por eso. Bueno, eso aparece en varios. Pero está bien, te agradezco, Silvina, que no lo había visto, y ahí lo veo. Pues está entrando gente y tengo que ir asignando a las otras salas, y yo no sé si tengo que volver a la sala principal para volver a asignarla, pero bueno. Si salgo cualquier cosa, Silvi, en esta parte lo que hay que hacer es, vamos a volver a releer el escenario deseado, ¿sí? Y en base a esto vamos a ir definiendo lo que entendemos por gobernanza, ¿sí? Así que, si querés, Silvi, podés leer. Perdón, hola, buen día. Escúchame, en base a lo que dijo Ale, lo que vamos a definir sería lo que es buena gobernanza. Claro. Bueno, pero ¿por qué no terminamos de leer esto para después poder trabajarlo? Dale. Voy a leer yo el escenario, así Cristian termina, porque ahí tiene unos temitas que hay que acomodar gente que llegó, así que leo yo el escenario, si les parece. En el 2035 ya no hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Creada conforme la Constitución Nacional de Raigambre Federal, según su artículo 124 que habilita a suscribir convenios para el desarrollo económico y social y a crear los órganos necesarios para cumplir sus objetivos. De este modo, se resolvieron diferencias jurisdiccionales a través de la coordinación multinivel CABA, Provincia de Buenos Aires y Nación, por temas y sistemas de escala metropolitana que involucran la cohesión y el desarrollo sostenible de la región. En igual sentido, se conformó un sistema de buena gobernanza favorecido por la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación, la participación de la ciudadanía, de los actores estatales privados y de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de lograr políticas públicas consensuadas y sostenibles, consolidándose como los protagonistas del desarrollo social y económico de la región. Esto es lo que quedó en el escenario deseado, con lo que se trabajó en el último taller y los aportes que fuimos recibiendo de varias organizaciones. Como decía Ale, uno fue el aporte que hizo Alejandro. La idea ahora es trabajar, como les comentó antes Cristian, ahí vamos a ese punto, en una definición de gobernanza que sea propia del COPE, o también la otra opción es quedarnos con una definición de, digamos, que ya esté realizada y que no se, bueno, que el COPE se identifique con esa definición, ¿no? Acá hay tres propuestas que también estaban en el PowerPoint que recibieron como insumos. Díganme si ven, si tengo que acercar más, ¿eh? Abrí un poquitito, ahí está. Ahí va. ¿Vos en qué sala querés estar? ¿Hola? ¿Cómo estás, Patri? ¿Vos en qué sala querés estar? Y yo me había anotado en formación. Formación, sí, a ver, ahí ya te sigo. Pero,
Formación, sección de grupos, sección. Silvia, vos vas a gobernanza. Ahí te paso a la. Exacto, sí. Mándame a gobernanza, no sé qué tengo que hacer. Y Patricia, ¿qué pasó con Patricia? Patricia. No entra, moverá. Formación, bueno, ahí pasó esa formación, Patri. Bueno, gracias, Cristian. Ahí está, a ver, ¿te aparece algún mensaje o algo? No, todavía no. De grupo. Ah, hoy sí, aparece. Sí, buenísimo. Decisión propia. Sí, yo lo que proponía era quizá unir el concepto, digamos, normativo, sea el Banco Mundial o de la ¿Hola? Perdón, porque escucho voces, no sé si. Es el de Silvia, Silvia, tenés abierto el micrófono, entonces se está escuchando a Silvia, ahí está. No, lo que yo decía es unir los conceptos de lo que figura acá como gobernanza, que sea RAE o Banco Mundial, con la buena gobernanza y hacer consolidar, digamos, una definición a partir de estas o agregar otras, ¿no? Gobernanza con la buena gobernanza. Sí, porque parecería que las tres están como, ponen el foco en distintas cuestiones, ¿no? Sí, pero digamos que están en línea con el tema de participación, el arte de gobernar, el proceso mediante el cual los grupos estatales interactúan con los no estatales. La buena gobernanza tiene que estar porque de alguna manera hay que definirla, lo que decía Marcelo. Sí. O sea, ¿qué es buena gobernanza? Yo bueno, creo ahí está. Que la buena gobernanza es realmente la coordinación entre las políticas públicas estatales y la sociedad. Eso es la buena gobernanza. Porque eso sí lleva a un desarrollo económico, sustentable, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener ciertas condiciones. La definición de Naciones Unidas. Una vez que definís, ponés las características. La definición de Naciones Unidas es una definición sobre buena gobernanza. Sí, yo lo que le pondría, a mí me parece que está buena la de Naciones Unidas, pero le falta la parte del proceso que tiene la definición del Banco Mundial, o sea, como que si vos combinás una con la otra, o sea, tenés la parte del proceso, que es la gobernanza como proceso, y después tenés la parte de la buena gobernanza, donde ahí tenés claramente cuáles son los atributos que tiene que tener ese proceso de gobernanza para que sea una buena gobernanza. O sea, tenés los atributos por un lado y por otro lado tenés el proceso de cómo sería o cuáles son los actores que deberían estar involucrados en este proceso. Exacto, exacto. ¿No? Digo, me parece como para resumir. Entonces, no tomaría una sola, pero sí haría un mix de esto para que quede todo claro, digamos, proceso y atributos de ese proceso que está dado por la buena gobernanza. Sí, Ileana, también se habla de, actualmente se habla de redes de gobernanza, o sea, lo que decía Amalia, ¿no? Estas interacciones que se dan entre los distintos organismos y entre los actores estratégicos o los actores involucrados en el proceso. Por eso te decía yo que para mí, si vos pones el proceso lo que te involucra, o sea, todos los actores que se involucran, todos los sectores que se involucran en esta jurisdicción. Entonces tenés los actores involucrados, y además esos actores en un proceso determinado actúan con determinados atributos, y esos atributos son la buena gobernanza. ¿Y cuáles son los atributos? La participación, la transparencia más, y la cuestión de inclusiva. Porque, ¿viste? O sea, como plantearon en la sala general, dicen, no se toman en cuenta, por favor, toman en cuenta en todas las salas el tema de la discapacidad, pero no solamente discapacidad, sino el tema de inclusión. Y cuando vos pones inclusión, implica a todos los sectores. Me parece que esto abarca todo. Hay una definición más que no está acá, pero sí en el insumo que mandamos de PowerPoint, sí, que es una parte de la bibliografía que vamos a tomar como insumo. Si quieren, se la leo. ¿Sí? Es de Castro Verde. ¿Es de Novoa? Sí,
Sí. Sí. Acá no está, pero se la leo, es parecida, dice: un modelo de gobernanza será aquel que se conciba como un engranaje dinámico donde se tome en cuenta el marco normativo que brindará el soporte legal, los mecanismos de participación, que será el soporte democrático, el ordenamiento territorial, que constituirá el equilibrio geopolítico de un gobierno, los permanentes incentivos para agilizar los mecanismos y la generación y gestión de información que permitirá a los ciudadanos estar bien informados con un alto grado de pensamiento crítico. ¿Sí? Es un poco, no, no es la mejor definición, no, te digo la verdad. Pero... como dice Eliana, hay que hacer un mix entre todo esto. Para mí la definición de Lobo a lo que tiene es que es muy genérica. Entonces, claro. O sea, lo que te está dando sí me parece está buena para que tengas en cuenta, que no te olvides de ninguno de los elementos que tiene que tener una buena definición, que es una jurisdicción determinada, o sea, cuál es el espacio donde vas a gobernanza, sobre qué vas a estar haciendo, quiénes son, o sea, los atributos, o sea, qué tipo de gobernanza, cuál es el proceso y demás, o sea, eso es lo que te da la definición, pero yo no la utilizaría como la definición. Claro, como recordatorio. Sí, Marcelo. Yo lo que veo, yo tengo una regla ahí encima del final de los textos, ¿no? Pero si me la quitas, si yo mal no me acuerdo. Ah, Silvi, mueve la barrita ahí, esa de. Ah, perdón, perdón. Ya. Ahí. No, dice conjunto. No, no, el del Banco Mundial dice. Conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas por el poder. Uh-huh. Es una definición en esa última parte, digo, son moldeadas por el poder, uno podría decir, que no me agrada demasiado, porque uno podría llegar a decir, bueno, son grupos que están trabajando en función de su capacidad de poder, y esto podría abarcar también sectores no democráticos, digamos, que no me parece muy correcto. No lo dice en ese sentido, después no. Lo vamos a ver con las tipologías, pero una gobernanza, por ejemplo, metropolitana, se puede hacer por acuerdos formales e informales, institucionalizados y no institucionalizados. Esas son las formas y las construcciones de la gobernanza. Por eso en estas definiciones hay cosas generales y cosas específicas. Lo que dice Eliana es separar y desmenuzar la definición en las categorías y los conceptos clave que tiene que incluir, ¿sí? Acá por ya eso me parece bien. Sí. Me parece bien si se toma la primer parte de la definición del Banco Mundial. Bien. Y se lo sumamos a la definición de Naciones Unidas, que me parece mucho más. Bueno. Marce. Ahora que puedo hablar, Silvia, un minutito, ¿vale? Por favor. No, hola, buen día, disculpen que entré tarde, pero estoy con distintas cosas. Que creo que me parece bien lo de desmenuzar, porque en realidad son como dimensiones distintas del proceso. Digamos, la gobernanza es un proceso, entonces uno tiene elementos que tienen que estar presentes, y después el modo en el que se articulan esos elementos, esto que decimos, ¿cuál es la buena gobernanza? En realidad hay modos en los cuales se articulan que hacen que funcione de mejor manera. Ahora, me parece que es como un engranaje, como decía recién, en un momento lo dijiste vos, Cristian, en la definición del verde, que no lo llego a leer, obviamente, pero me parece que tenemos que desmenuzar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las características del proceso? ¿Cuáles son los elementos? ¿Y cuáles son las combinaciones que mejor funcionan? Digo, me parece que esto de que exista un territorio, de que haya actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil, modos de participación, normativa, son todos elementos que tienen que estar. Digamos, el modo en el que se articulan dará la calidad del proceso. Pero me parece que tenemos que ir desgranando desde ese lugar para después volver a armar y ver, bueno, cuáles son las cosas que tienen que estar indispensablemente en una buena definición. Ahí sí. Fui anotando sí. Lo que fueron diciendo un poco todos de lo que debe, perdón Cristian, que te interrumpí, sí, sí. Lo que debe contener la gobernanza, proceso, redes, características, la jurisdicción, los atributos, actores y normativa que agregué que intervino ahora Silvia. Y bueno, pegué la primera parte de la definición del Banco Mundial que decía Marcelo. Igualmente esto se puede borrar cualquier cosa de estas, ¿no? Yo voy como tomando cosas que ustedes van diciendo. Silvina, te agrego
un dato más, o una definición más del libro blanco de la gobernanza europea. Dale. Que te digo, bueno, avanza en 5 principios de una buena gobernanza, que tiene que ver con la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. Cada uno de estos principios resulta esencial para la instauración de una gobernanza más democrática. No solo son la base de la democracia y el Estado de Derecho de los Estados miembros, sino que pueden aplicarse a todos los niveles de gobierno, bueno, mundial, europeo, regional y local. Digo, otra de las cosas que me parece importante es el principio este de subsidiariedad, que creo que hay que ponerlo, o sea, que los que están por, o sea, los que tienen mejor posibilidad de atender los problemas y dar soluciones son aquellos que justamente tienen que prestar la solución. O sea, si es el ámbito local, que justamente la gobernanza se genere dentro de los gobiernos locales. Si es un tema o asuntos interjurisdiccionales, que justamente la atención de los problemas, ya sea con la participación y con todos estos principios que pusimos, sean atendidos por ejemplo, dos jurisdicciones, etcétera, ¿no? Eso digo para conformar justamente después lo que será una agencia metropolitana o un, bueno, o algún tipo de organización similar, ¿no? O sea, que los que más posibilidades tienen de atender un problema sean los que justamente atiendan el problema. No sé dónde se puede poner ese principio, si están de acuerdo. Sí, sí. Porque, ¿sabés por qué lo digo? Porque la provincia de Buenos Aires tiene el problema hoy, quizá 2035 no lo tenga, que los municipios de la región metropolitana no son autónomos. Y tenemos un problema también, justamente como tenemos la actividad conjunta con la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, entonces todas las decisiones que se tomen dentro de el área metropolitana, la provincia de Buenos Aires tendrá que estar, hoy por lo menos, tendrá que estar de acuerdo. Es así, por lo tanto, ahí tenemos un problema, digamos, de no concordancia o no proporcionalidad en la toma de decisiones, ¿viste? Eso es así y lo vamos a ver ahora en los modelos. Acá, pretendemos que justamente los que atiendan los problemas tengan una cierta flexibilidad y autonomía para resolverlos con eficacia o efectividad, digamos. Y si en definitiva vos no lográs que haya una cierta autonomía decisoria, todos los procesos de gobernanza se pueden ver afectados, entiendo. Sí, acá la definición general, que es lo que se busca con la gobernanza, es generar los mecanismos adecuados para la correcta provisión de los bienes públicos, que es lo que estamos buscando, ¿no? Los servicios, ¿sí? Básicamente, sí. Para que funcione de una manera adecuada, ¿sí? Claro. Sí, perdón, Cristian, y otra cosa más, que a mí me parece, por eso empecé la primera parte de la de Naciones Unidas, es interesante porque tiene que ver también con el tema de la transparencia. El tener transparencia automáticamente, o sea, evitás el tema o limitás la corrupción, que no es un tema menor, ¿viste? Entonces, sí. El tema de los procesos que sean transparentes, con datos fidedignos y demás, también eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso también evita o minimiza las posibles corrupciones a futuro. Entonces, la transparencia es como, en gobernanza, es como un... Importantísimo. Es muy importante. Entonces, y también ahí está, digamos, esta cuestión de la transparencia y el tema de los consensos, también es muy importante. Sí. Que si los mecanismos no son transparentes, todo lo que vos incorpores en las relaciones o en las interacciones van a ser... Vamos a ver en los modelos y tiene que ver ahora con la definición para que lo tengamos en cuenta. La disyuntiva y a veces lo complicado de encontrar el modelo adecuado es justamente encontrar el equilibrio entre estos factores de conflicto, ¿no? Que son la eficiencia económica, ¿sí? El acceso, la transparencia, la accountability, ¿sí? Sí. Las economías de escala, las externalidades, que son el tema del derrame, ¿sí? Y la equidad. En algunos es más provechoso tener gobiernos locales más chicos, en donde se pueda tener estos factores, ¿sí? de acceso y transparencia y eficiencia económica, y el gobierno metropolitano, las economías de escala, ¿sí? Y la equidad en la distribución. Entonces, bueno, acá gobierno metropolitano no tenemos. No vamos a poder tener si no tenemos que modificar la Constitución. O sea, tenemos que pensar en otro, ¿no? No, pero, bueno, espera, pero a lo que voy es que la gobernanza implica todo eso.
Está bien, pero digo, me parece que nosotros ahora estamos hablando de una definición, ¿no? Con lo cual claro, es una definición, ¿no? O sea, no vayamos a la... Viste que uno tiene tendencia a ir a la cosa operativa. Esto no va a pasar. Bueno, es una definición. Entonces, o sea, como definición y como marco de, digamos, que te da el paraguas, ¿qué es lo que yo quiero? Después veo cómo lo operacionalizo eso, pero si no te quedás en lo que no... O sea, sé que la Constitución no te permite esto, ni otro, lo otro, pero me parece que empezar con una buena definición, que lo que es lo deseado, o sea, yo tengo esta definición, este paraguas, y después lo voy bajando a distintos niveles y veo en distintos momentos cómo puedo llegar a alcanzar ese objetivo, que, o sea, esa definición y qué parte de eso, de esa definición, puedo ir alcanzando. Pero no, o sea, porque si no perdés la perspectiva de que es una definición, no es algo que ya estás haciendo o que tenés la posibilidad de hacer, sino que sí, Brasil. Bueno, no sé, me parece. Si me permiten, me gustaría leerles, porque yo justamente hice un artículo para la página web de nuestra asociación, justamente hablando de la gobernanza y la pandemia, pero tengo acá la definición de la Comisión de la Unión Europea. Si quieren, se las leo, es muy cortita. Dice que es un conjunto de normas, procedimientos y prácticas relativos a la manera en que se utilizan los poderes que le otorgan sus ciudadanos a sus representantes para la formulación y aplicación de políticas públicas más eficientes y coherentes, que permitan establecer vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, acercando estas a los ciudadanos. Está bien. Está bien. A mí me parece buena. De alguna manera están puestos todos esos atributos aquí. Claro. Yo lo que subrayaría es inclusiva, que me fue mencionada y me parece importante. Para mí también, por eso que en la definición, vuelvo, la definición... Igual, creo que todos los... Perdón, creo que todos los atributos fueron, son importantes, digamos, ¿no? Sí, es importante que sea inclusivo, es importante que sea eficaz y eficiente, que sea equitativa e inclusiva. Cada uno de los elementos que fuimos diciendo, es importante que... El consenso es central. Lo que vamos a tener es una serie de el jefe de gobierno con un montón de intendentes teniendo que acordar políticas. Esto es al día de hoy, ¿no? Políticas comunes. Hay una sola cosa, viste, que dice que él dice los grupos estatales y no estatales. Y a mí, viste, eso de no estatales mucho no me gusta, pero es una cuestión mía. Me parece más, me gusta más de la sociedad civil porque involucra mucho más. Yo coincido. Yo coincido. Bueno, hay que hacer el triángulo, ¿no? Grupos estatales, sector privado y sociedad civil. Por eso, pero yo lo pondría, o sea, trabajaría con el triángulo, ¿entendés? La sociedad civil está dentro del sector privado. El sector privado está dentro de la sociedad civil. Está de la sociedad civil, o sea... Claro, es lo mismo. O sea, no es la sociedad, es lo mismo, pero mucha gente piensa que la sociedad civil son las organizaciones de la sociedad civil, y no, no es claro, así. No es así. Pero, no es así, por eso yo dije, para mí, grupos estatales y la sociedad civil en su conjunto, porque eso de grupos no estatales me parece tan feo como suena, pero es una... A mí particularmente me parece como que tenemos que involucrar... Es la definición por la negativa. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo sería... Claro, yo soy un no policía. Claro, por eso te digo, no me gustan las definiciones por las negativas. O sea, por no toquemos el tema, no toquemos el tema, por favor. Okay. Pero me parece que... Lo quise decir... La policía. Sí, Silvia. Quise decir... No. Conceptualmente vienen de raíces distintas, digamos. Sí. Entonces, en Europa tiene cierto peso hablar de lo estatal y no estatal, digamos, en una mirada de construcción del Estado y de autonomía, y para nosotros tiene otra mirada. Por eso. A mí me parece buena la definición, creo que lo que hay que, digamos, yo me quedé pensando, ¿no? Yo, la gobernanza, no sé exactamente si es que la gobernanza tiene que ser inclusivo, lo que tiene que ser inclusivo son las...
las políticas que se definan, o tiene que ser exhaustiva en el sentido de que integra a todos los actores en el proceso, porque en definitiva es un proceso de toma de decisiones en el cual se toman los actores políticos o estatales, porque en ese sentido está dicho, de la representación y los modos de representación de la sociedad civil, digamos, porque tampoco es el mundo privado, porque cuando empezamos a hablar del mundo privado, cuando hablamos del ahí tenemos una mezcla que tiene que ver con la identificación de intereses económicos. Entonces ahí me parece que también hay que tener una diferencia, porque la incidencia no es solo para los intereses económicos, porque eso ya estaba. De lo que estamos hablando es de la representación de modos distintos de organización de los temas de la sociedad civil, me parece a pero mí. Pero yo creo que participación sí tiene que estar. No, no digo que no lo esté, lo que estoy diciendo es que, digamos, hay cosas que tienen que ver con las características que tiene que de lo que produce la gobernanza, ¿está? Entonces, el modelo de gobernanza tiene que ser inclusivo en el sentido de incorporar a todos los actores que tienen que estar en ese proceso. Otra cosa son las políticas que genera la gobernanza, que también tienen que ser inclusivas. Pero digo, en ese sentido, identificar a qué nos estamos refiriendo con las distintas cosas. A mí me gusta la definición que leyó Amalia. Digamos, por ahí la tenemos que adaptar conceptualmente a algunas cosas que estamos más acostumbrados nosotros en el manejo del vocabulario, digo. Sí. Silvia. Igual, Silvia, hay que avisarle que por Zoom no la va a contagiar nadie, que no se preocupe por esas cosas. Che, Marce, yo les voy a explicar que yo coordino un post-detectar, entonces yo estoy en un lugar en donde estoy rodeada de gente y de gente que se está haciendo los hisopados. Cuídate, Silvia. Fue un chiste, no lo tomes a mal. No, no lo tomo a mal, pero para explicarles, no es que lo hago de que me voy a... Te queda lindo. Che, dale. Quería agregar algo. Por un lado, con el tema de gobernanza, yo al final de la definición pondría para qué la gobernanza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la gobernanza? Eso por un lado. Y digo lo otro para no olvidarme. Y cuando digo proceso mediante el cual... Ahí se me fue. Proceso... Ahí está. Proceso mediante el cual las redes, porque son, yo más que grupo pensaría en redes. Porque grupo se está como identificando cosas. Y yo diría redes es como mucho más abarcativo, que habría después que conformar esas redes, me parece, ¿no? Si les parece. Yo, ¿y el para quisiera, qué? Quisiera traer un espacio que me parece... No me convence. No, Ale, me parece que son dos cosas distintas eso. Las redes hoy tienen muchos otros tipos de se las entiende de diferente manera. No hace a grupos. Redes es otra cosa. Pero lo que pasa es que redes involucras a todos los actores. Ahora, perdonen, yo voy a esto, ¿no? Gobernanza, en realidad, en cualquier contexto, hay siempre. Claro. ¿No? Porque así sea una feroz dictadura, también es un esquema de gobernanza. Sí. Así lo dice Fukuyama, sí, señor. Entonces, y en realidad estamos trabajando mirando al 2035. Donde se supone que ya pasamos el 2030, que es lo que la ONU estableció con el ni uno atrás y los 17 sí. ODS. Se supone que esta es la definición que nosotros desearíamos que exista como meta al 2035, porque eso nos ayudaría después a fijar los lineamientos para llegar a ese esquema al 2035. Salvo que haya entendido mal. No sí, sé. Correcto. ¿Está bien? Entonces, yo creo que cuando pensamos en la definición tenemos que pensarla, que la estamos elaborando pensando en ese futuro, no solamente en este presente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Está claro. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es cómo lo volverías a...? Yo vuelvo a lo mismo. Todos los elementos son importantes, okay. Me parece que lo de las Naciones Unidas me es central, y entiendo que metodológicamente, como dijo acá muy bien la gente de Socio, el identificar el proceso, y que con eso ir articulando un esquema que diga, bueno,
para el 2035, porque aparte vamos a tener, si esto no cambia institucionalmente, un contexto complejo, ¿sí? Las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires no son las mismas que las de los tres cordones del conurbano bonaerense, ni mucho menos. Bueno, ahí está la gestión. Vos tenés que gestionar redes ahí, justamente. Claro. Yo por eso yo hablaba de redes, no hablaba no solamente de, tenés de que generar redes, lo cual es cierto, gestionar redes. Como cada intendente mira hacia su municipio, tenés realidades claro. totalmente desiguales entre un municipio y otro. Claro. Y dentro de un mismo municipio tenés situaciones totalmente distintas, digamos, qué sé yo. Por eso pensemos dentro en... de La Matanza no es lo mismo Ramos Mejía que sí. el sector más complicado y pobre del lugar. Por eso, como decís vos, Marcelo, pensemos en esta definición general, deseada, de lo que estamos viendo y visualizando al 2035. Iliana, levantaste la mano. Sí, quería, me parecía perdón, que faltaba, no, que, viste, o sea, tenemos el proceso mediante el cual, o sea, permite que ese proceso permite tomar decisiones a determinados claro. autores, pero lo que nos falta es la estructura, o sea, son estructuras también, estructuras y procesos que mediante cual, a través de esos, permite la toma de decisiones a tanto algún sector, a otro y a otro, y después le ponemos la parte de, no sé, me parece que la estructura de ningún lado la hablamos, y eso también es importante. ¿Y para qué es el proceso? Porque te permite tomar decisiones, y que esos actores que interactúan, y acá aparece el concepto de red, digamos, me parece que los actores, cuando están, se está produciendo la interacción entre distintos actores, aparece la red de interacción. Y ahí es donde claro. aparece el concepto de red. O sea, tenés por un sí. lado los actores, por otro lado la interacción, sí. y cuando generas esa interacción es donde se forma la red. Exacto. Entonces, ¿para qué es esa, bueno, eso? Para una toma de tenemos... decisiones. Ahí me queda más claro el tema de las redes. Ahí tenemos una definición central, que es, si las redes son hacia adentro de cada unidad de gobierno, o las redes son entre todas las unidades de gobierno. Entonces... Perdón, Marcelo, yo estaba aclarando un poco porque parecía como que no son las redes, si son las redes, yo me parece que el concepto de red apunta a eso, ¿no? Después vemos si es para adentro, hacia afuera, pero ¿a qué apunta? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que intentaba era llevar un poco más de confusión. Ah, ok. No, porque... aclaración, Diana, por favor. Fíjate cómo lo agregué, a ver si es así, están todos de acuerdo. No, a mi grupo, adelante, interactuar en red. Todo junto, es como el concepto, interacción en red. Bien, y adelante la estructura. A mí el tema de grupos estatales y de la, a mí... Vamos, yo no, a la panadería, no. ¿Viste donde paramos el otro día? En sí. Rivadavia al 3100, sí. Sí. Que bueno. Sacaron el contenedor. Silvia, queremos, ¿cómo? Ya que vas a la panadería, trae facturas. Trae factura para todos. Ya está, ahí ya está. No, a ver, leamos la definición entre todos a ver qué les parece. El tema de grupos me parece, yo diría actores o en verdad, conjunto, conjunto de actores. Bueno, grupos no va, para mí no. Pero actores. Son estructuras y procesos. Conjunto, conjunto de actores, conjunto de... ¿Cuál? El yo pondría los actores del Estado y de la sociedad civil. Sí. Uno a la vez. El Estado y la sociedad civil, o sea estructura y proceso mediante el cual los actores más les permite tomar decisiones, o la toma de decisiones, no sé lo que quieras, porque si no, ¿para qué? ¿Vas a tomar decisiones o no? Claro. ¿No? ¿Y para qué? Para también, diseñar, ¿no? y aplicar. Cuando pones a aplicar es tomar decisiones, en el diseño tomas decisiones y en la aplicación las que llevas adelante. Claro, eso está bien. Está bien. Bueno, los actores estatales y la sociedad interactúan en redes. No es en redes, es en red para mí. Sí. No es en redes, es en red. En red. Donde dice para qué, la respuesta para mí es muy clara. Buscando el bienestar de la población que vive en el territorio. En el territorio. Gracias, Ale. Bueno, ahí puedo decir algo. Sí, Silvia. Que me parece importante que por lo menos en todos los espacios donde discutimos los temas de gobernanza y área metropolitana debe estar,
que es que hay que, digamos, hay que definir cuál es el territorio, porque uno de los problemas que tenemos es esta cosa de que no sabemos, digamos, cuando unos hablan de área metropolitana, hablan de una determinada, un determinado espacio y después hablan otro. Entonces me parece que en algún punto tiene que estar definido cuáles son los límites del territorio y cuál es el proceso por el cual se incrementa ese territorio, ¿se entiende? Porque sí, la realidad es que antes era el primer cordón y después se fue extendiendo. Pero hoy que estamos pensando en un diseño institucional que tome decisiones y exprese, tenemos que saber sobre qué territorio toma las decisiones y tenemos que, por lo menos, definir algún criterio o algún procedimiento para ver si se modifica ese territorio. Me parece que eso es importante. Claro, mira, eso lo ponemos en la definición, no es una cuestión más operativa que va en una... Claro, va en el mismo sentido que dice Ileana. Acá hablemos sobre lo general y después en la otra parte del tercero vamos a lo más específico. Yo coincido con vos, Silvia. Pero es correcto lo que decís, Silvia. Pienso, pero no lo pondría en eso. Pongámoslo, digamos, como recordatorio, digo eso. Gobernanza multiescalar, te lo llamamos. A ver, ¿cómo quedó entonces? Estructuras y procesos mediante el cual los actores estatales y de la sociedad civil... ¿Cómo? Los cuales. Mediante los cuales los actores estatales y de la sociedad civil interactúan en red para diseñar y aplicar políticas. ¿Qué políticas? Claro, políticas públicas. Claro. Los cuales... ¿Puedo decir algo? Sí. No termino, entiendo lo de proceso, no, lo que no entiendo son las estructuras. Para mí son procesos. Okay. Son procesos que circulan, pero claro, no entiendo lo de estructuras. Diseño, la estructura para mí es la estructura modular desde la cual se interrelacionan los diferentes actores. Pero, esos son procesos, de... los modos en los que se relacionan son procesos. Sí, pero lo hacen bajo una cierta estructura. El COPE es una estructura. Un diseño, bueno, llamémosle diseño, ¿puede ser? ¿Diseño institucional? Diseño. Sí. ¿Vos por qué estás en el distrito del diseño ahí? No, no me gusta. Sí. No, yo no le pondría diseño. No, qué feo. No. Bueno, proceso. Es un proceso directamente, es un proceso. Bueno, eso digo. Proceso. Ahora, las políticas públicas, yo digo, políticas públicas y acciones de los... Porque digo, las políticas públicas muchas veces tienen que ir de la mano... En ese consenso con acciones del sector. No, ya estás poniéndolo, cuando estás hablando de que interactúan, ya estás hablando de la acción. Entonces, listo, es para diseñar y aplicar políticas públicas. Proceso mediante el participativa, transparente, receptiva, eficaz, eficiente, equitativa e inclusiva. El concepto de subsidiariedad, subsidiariedad. Sí. Que decía Alejandro, lo quieren incorporar, porque yo arriba fui anotando cosas, pero la definición sería para lo mí que es importante. Está marcado en negro. Para y mí es importante. Coherencia también, porque aparecía en otra de las definiciones de la que leyó Amalia, también aparecía el concepto de coherencia. Sí, ahí lo anoté. Hay que ver cómo ponerlo en la definición, entonces. Subsidiariedad. Una vez fue coherente, pero era muy chiquito. No, después, al hablar de la buena gobernanza, pones ahí todo que las características. Participativa, sí, transparente, receptiva, coherente, eficaz, eficiente. Sí, sí. Y que cumpla el principio de subsidiariedad, ¿así? Es otro principio más. Por eso, bueno. Acá en esta parte de las características. Sí, no sé ahí cómo meterlo. A
ver, está orientada hacia la creación. La buena gobernanza es participativa, transparente, receptiva, coherente, eficaz y eficiente, equitativa e inclusiva, está orientada hacia la creación de consenso, promueve la rendición de cuentas y respeta el Estado de Derecho. Y está enfocada en el principio de subsidiariedad. Claro, ¿sabes qué subsidiariedad es? Tiene que ver con, con las competencias. O sea, ¿qué nivel de gobierno o quiénes atienden los problemas de, ante determinado problema, quiénes atienden el... Entonces, tiene que ver con la competencia. Y ahí, con el objetivo de lograr el bienestar de la población que habita el territorio. Bien. Firmado, Bernie. ¿Te parece? Sí, dale, pongámoslo. Con el objetivo. No. Sí. Miren, este no es momento para tibios. Con el patriótico objetivo. Claro. ¿Les parece ahí o algo más? No, camarada. Enfocada no iría punto y aparte, sino sería y enfocada. Sí. Ah, ¿dónde claro. Enfoque. Ah. Enfoque. Sí, después aquí. Y después de subsidiariedad iría un punto y coma y seguiría en la frase con el objetivo de alcanzar. Okay. Un poco larga, te diría. Sí, es muy larga. Mejor a mí así, me parece muy larga. Parte, con el objetivo de alcanzar. En algún momento tenemos que respirar, ¿viste? Lo que sí hay que terminar de definir al territorio. ¿Qué territorio? ¿Qué habita el territorio? ¿Qué territorio? ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos? No, a ver, el territorio está definido después por lo que es el AMBA. Las políticas públicas determinadas de la región. No hay una definición de gobernanza que te diga cuál es el territorio. Claro. Acá había. Después, cuando avancemos, habrá que hablar del tema. Lo que pasa es que la idea era que esta definición sea la definición de gobernanza metropolitana. Es que se quiere para este plan nuestro también, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bueno, podemos definir después. Bueno. Después podemos definir qué es región metropolitana para nosotros. Claro. Al día de hoy, la región metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma y los tres cordones del conurbano. La fórmula normativa me parece que tiene que ser más, justamente más abarcativa. Después sí podemos señalar cada concepto o cada... por eso no creo que deba estar acá. No. A ver, la región metropolitana alcanza hasta Campana, se va de los tres cordones, así que creo que tenemos que definir los 40 municipios, son 41, 42, 24. Pero no, creo que no es la definición esta general, me parece. Concepto político no definido por nosotros, es una definición. Claro, pero como de gobernanza. Claro, nosotros estamos proponiendo esto. Después pueden estar de acuerdo los políticos o lo que sea, si realmente van a aceptar que sean 40, 24, 12, 1. Sí, en función claro, de pero sean 40, 24, 12 o 1, una definición como esta es abarcativa igualmente. Claro, sí. Es abarcativa. Está bien. Ahí ya estamos incorporando que es una región, ¿sí? Así que ya estamos hablando de una cierta delimitación. Después, obviamente, vamos a ser más específicos con los modelos y los procesos que estamos justamente diciendo. Después lo tenemos que definir eso. Pero ahora lo estamos... Deberíamos ya pasar a la parte de los modelos porque si no, no nos va a dar el tiempo. Vamos, vamos. Pasemos. Quedó muy buena, ¿eh? Dio trabajo, pero quedó muy buena. Sí, quedó perfecto. Sí. Vayan pensando... Pasamos a la otra parte y vayan pensando... Perdón, Cristian, perdón. Si están de acuerdo, esta es una definición de gobernanza metropolitana. Sí. Porque sí. Estamos hablando de región metropolitana, ¿sí? Si les parece. No es una propuesta de gobernanza en general, sino de gobernanza metropolitana. Y después va a ser aplicada, obviamente, al territorio que nosotros estamos estudiando. Bien, bueno. Ahí lo agrego. Vale. Gracias. Vayan bien, vamos pensando después, quién quiere ser el relator para poner los puntos en común. Cristian, vos dabas a que no íbamos a lograrlo y mirá cómo vamos avanzando más. Y no, nos quedan 23 minutos y tenemos que hacer las dos partes. Esto es gigante, esto ya. ¿Qué es modelo? No vamos a llegar,
Sí, por eso. Bueno, empecemos. Lo que digo es que vayan pensando que, quién quiere ser el relator de esto en la puesta en común, ¿sí? Me parece que va a ser Liliana. ¿Liliana? No, Liliana. No, perdamos tiempo. Bueno, por eso, dale, pero dale, digo... Dale, avancemos, dale. En esta parte de los modelos de gobernanza metropolitana, son tipologías, ¿sí? Como toda tipología, saben, no son exactas, ¿sí? Son dinámicas, son cambiantes. Y puede ser también un mix de varias. La región metropolitana, lo que vamos a hacer ahora es identificar, en base a los conocimientos que todos nosotros tenemos, en cuál o cuáles de estos modelos podría encajar. ¿Sí? Hoy, esa es la tarea que tenemos que hacer ahora. Hoy ninguno, pero bueno. ¿En cuál querríamos que encajara? O que aparezcan en otros. ¿En otros? ¿O no? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que tenemos que valorar las potencialidades que tiene el territorio y a partir de ahí decimos, bueno, a dónde queremos enfocarnos, digamos. Pero para una cosa es lo que actualmente estamos. Para mí primero tendríamos que identificar dónde estamos ahora, en dónde estamos parados y después ver al 2035 dónde queremos que vaya la región. Y hoy es un nivel, bueno, fragmentado, pero no sé, acá fragmentado está entendido desde otro lugar. No lo pensemos por hoy, pensemos en lo que queremos a futuro. ¿O no? Ah, bueno. Claro. No es eso. No es la verdad que, no sé, Silvi, vos qué decís, porque no lo habíamos pensado bien, se me ocurrió esto ayer de la noche. En realidad, la idea es pensar si el modelo de gobernanza metropolitana que se quiere, o que se puede para nosotros, podría encajar en alguno de estos tipos ideales, que quizás es un intermedio, porque la característica justamente que tiene esta región es muy particular, quizás no sea en otras partes del mundo, y si no, también pensar que quizás no está dentro de algún tipo ideal de gobernanza, hay que crear o pensar en un modelo distinto. Yo creo que es un modelo de gobernanza temático, por agencia. A ver, ¿puedo decir hoy? ¿Algo? No, entonces en principio quedamos en que hay que identificar el modelo al que queremos arribar, no en el que actualmente estamos. Por supuesto. Claro. ¿Puedo decir algo? Sí, Silvia. Digo, estoy de acuerdo con lo que decía Silvina, porque en realidad lo que hoy nosotros vemos como tipos ideales fueron la construcción en un momento, en donde... te fijás sobre determinadas características. Entonces creo que nosotros podemos evaluar en qué condiciones estamos hoy. En todo caso, nosotros deberíamos pensar a dónde queremos llegar en el sentido del funcionamiento, de la eficacia que debería tener el modelo, y pensar en función de las restricciones y las cosas que tenemos que son, que nos favorecen y las cosas que nos restringen, pensar qué modelo tenemos que implementar para llegar a ese objetivo. Digo, en algunos lugares, por las características institucionales, sirvió cierto modelo. Quizás ese modelo a nosotros no nos sirve por nuestras características institucionales. Entonces me parece que cuando decimos en dónde estamos y a dónde queremos llegar, tenemos que tener en cuenta este contexto para ver, digamos, qué es lo que tenemos que fortalecer, ¿y qué caminos nos sirven y cuáles no? Porque hay modelos que son preciosos, funcionan bárbaro, pero por ahí con las características materiales, institucionales que nosotros tenemos, hay que buscar un camino distinto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la mayoría de los lugares, el área central del área metropolitana es el área más grande y más fuerte. No es lo que pasa en nuestro caso. ¿Se entiende? La ciudad tiene muchos recursos, pero sin embargo, económicamente no es el área más productiva, de más alta densidad poblacional, ¿se entiende? Sí. Digo, me parece que tenemos que pensar en eso, es una construcción en función de las condiciones que tenemos. Por eso decía de que es un doble trabajo en realidad, porque no podemos evaluar hacia dónde queremos ir sin todavía tener el diagnóstico, lo tenemos hecho el diagnóstico, pero saber el estado de situación actual. Son las Totalmente. Dos cosas Yo no sé. Que tenemos que hacer. Pero si vos tenés, o sea, no sé cuál es el diagnóstico, digamos, porque hoy por hoy no tenés, o sea, no es muy difícil tener un diagnóstico de un área metropolitana de gobernanza cuando en ningún momento se planteó. Si vos me planteás a mí en qué situación estamos, y lo más parecido que hay a esto son los dos niveles, porque es lo más parecido a Barcelona, digamos, a París o Tokio, porque tenés
sea, porque tenés ese tipo de características, desde la cuestión espacial y la cuestión, digamos, de modelo productivo. Entonces vos decís, ¿cuáles son lo que tengo hoy? Y el dos niveles, estoy en el medio, ese sería hoy. Sí, en teoría, pero a nivel de gobernanza, digamos, modelo de gobernanza, apuntaría a ese, si lo podría llegar a aplicar. No lo puedo aplicar, no lo estoy aplicando acá. O sea, ese es el tema, yo no lo estoy aplicando, pero si me preguntás cuál sería el modelo más lógico para esto, es ese. O sea, podemos agregarle más cosas, pero como tipo ideal sería el de dos niveles. Pensemos como... Totalmente de acuerdo, yo iba a decir exactamente lo mismo. ¿Cómo está constituida hoy la región metropolitana? La región metropolitana está incluido por la capital federal, que tiene estatus de provincia. Elige sus propios gobernantes, ¿sí? Y tiene autonomía en su toma de decisiones y presupuestaria. Y los municipios, que no tienen esa autonomía y no tienen estatus provincial, por lo que dependen de un estado provincial. Por lo claro. Que tenés... Pero pará, Cristian, ¿sabes sí. qué? Te voy a explicar, agarrá el caso París, que tiene, o sea, tenés París 1, 2, 3, acá tenés las comunas, o sea, que también eso tenés que tener en cuenta, porque no es solamente la metropolitana, sino la estructura, o sea, administrativa, política, que tenés al interior de CABA, más cómo te vas a conectar también con el resto de los municipios. Entonces, más parecido a Barcelona o a París que a otro lugar, o sea, tenés esa estructura de niveles. Desde el punto de vista político, geopolítico y administrativo también. O sea que ahí... Yo apuntaría, perdón, más allá del territorio, obviamente, que estamos analizando, sería, no sé si les parece quizás un poco loco y quizás me estoy equivocando, pero quizás un modelo de gobernanza consultivo. De abajo hacia arriba, decís, sale. Claro. Más claro. De abajo hacia arriba. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires es replicarlo en la construcción de políticas y en la toma de decisiones. Entonces, que sea de abajo hacia arriba. Por eso un modelo de gobernanza metropolitana consultivo. Con lo cual ahí quizás hasta derribás toda la cuestión política y toda la cuestión de territorios. Me parece que sería incluso más... A ver, más suave quizá, ¿no? O menos o una menos propuesta doloroso. O una propuesta más pertinente desde un consejo consultivo de la sociedad civil, ¿no? Conformado claro, o sea que, ¿no? Que ahí claro, y hay que ver qué grado de incidencia puede tener. Bueno, es una construcción, digamos la incidencia tendrá que ver con los actores que participan, con el nivel, digamos, de injerencia que tengan en las políticas. No, pero ahora, pensá nuestro plan estratégico. Tenés 180 organizaciones y la incidencia ha sido muy baja hasta ahora. ¿Y cuántos años desde el 96 que venimos actuando? Entonces, de alguna manera le tenés que poder dar alguna bajada un poco más fuerte lógico. Bueno, lógico, está muy perfecto. Sí, bueno, ahí tiene que ver con el diseño institucional que haces y con las normas que vos, porque ahí incluimos el tema legal. O sea, ¿qué competencias y qué atribuciones tienen estos consejos para la toma de decisiones y, digamos, las políticas públicas a nivel regional, ¿no? Ya no a nivel ciudad. Hay muchos intereses en lo metropolitano. Y bueno, sí. Vos pensá transporte, pensá salud, pensá policía, pensá educación. O sea, son todos como paquetes muy gordos. Muy gordos. Para que lo maneje un modelo consultivo. Los modelos consultivos, sabés que acá no me parece, a ver, no digo que está mal, pero digo, vos fíjate como los consejos consultivos que todavía acá en muchas comunas ni siquiera funcionan, entonces, viste. Bueno, sí, yo entiendo que a nivel práctico no funciona, pero bueno, yo estoy mirando al 2035 que seamos más reflexivos, que seamos más, ¿Sí, no te sé, parece? No sé. Yo creo que... No es cándida la respuesta, pero yo sé que soy cándido en algunas cosas. Muy naif, pero bueno, muy naif. Como yo no voy a vivir en esa época, que se arreglen los que estén en 2035. Che, en el 2035 no falta tanto para vos. Y no sé, mirá, como sigamos encerrados así, no sé, si me cuelgo de las paredes. No sé, mirá. Bueno. Bueno, creo que es una forma, es una propuesta. Después, no me queda claro cuál es el, o sea, qué es lo que
es lo que queda, digamos, a mí no me queda claro qué es lo que estamos viendo. Si este, el segundo nivel que habíamos hablado, que, o sea, que decíamos con Amalia, es en esta situación, o es algo aspiracional, o es un mix entre el nivel, es entre el nivel 2 y además ponerlo como un modelo consultivo, o sea, como empezar podría a hacer cosas a como modelo de gobernanza. O sea, tengo dos niveles y además un tercer nivel más que es un modelo consultivo. Pregunto esto un para mix. Que me quede claro, porque no termina de quedarme claro. Que, todavía no, creo que no llegamos a ninguna conclusión, pero me parece piola. Okay. Me parece piola igual lo que vos decís, o sea, que puede haber un mix. También. Claro. Sí, porque como habíamos dicho que no, o sea, yo, sí, o sea, ¿en qué situación esto o qué modelo es el que más sería más, que se asimila más a la estructura que tenemos nosotros con la ciudad de Buenos Aires y el sí, pero no funcionó, Ileana, sí. Creo que la respuesta es que todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires no funciona hace 80, 90 años, o sea que no, eso está podemos derribar todo lo que funciona y cambiar todo, porque la verdad que lo que funciona, funciona bastante mal. No, pero existe, no podemos negar que existe. Ahora que no funciona, bueno, pero lo podemos cambiar, pero dentro de la Constitución, llamémosle, digamos, la Constitución es nuestro paraguas, digamos, por decir así. Y bueno, dentro de ahí para abajo podemos cambiar todo. Si todo no funciona nada. Igual, o sea, seamos sinceros, no funciona nada. No voy ¿qué a gobernanza hay entre la provincia y la ciudad? Ninguna, por favor. Seamos realistas, ¿no? Yo voy anotando todo lo que ustedes van diciendo, por eso quizás, que es como decía Ileana, está todo puesto, la propuesta de Alejandro del modelo, también la ubicación de la región en el segundo nivel, más que nada porque quizás es algo que no se va a poder definir hoy, y que puede quedar todas estas propuestas para retomarlas cuando se haga un taller específico, que se va a hacer solo para gobernanza, y donde incluso se van por ahí a invitar expertos y demás, para retomar esto y seguir procesándolo, porque no es algo que quizás en un taller se pueda resolver. Entonces, sí dejar como todas estas cosas que van surgiendo para después retomarlas y ir dándole contenido, reformularlas. Me parece que, más allá de que es verdad que el modelo consultivo es muy difícil de aplicar, quizás es el puntapié para ir pensando otro tipo de gobernanza que tenga como rol fundamental lo consultivo, pero que se le pueda dar digamos, otro contenido. De una entidad de mayor legitimidad, digamos. Claro, más entidad. Exactamente. Igual, o sea, me parece genial, obviamente que este es un esta parte, digamos, esta parte del taller, esta sala, es muy compleja, no era, era obvio que no se puede terminar en este tiempo, me parece que es todo para plantear y todo para llevarse tarea, digamos, y empezar a discutir. Es un poco la idea, Ileana, sí. No, les recomiendo, no sé si ustedes me están viendo. Sí, pero no te vemos el libro, Ale. Bueno, este libro está en español y está en PDF. Tenés que mostrar el libro. No lo vemos. ¿Qué libro es? Tenés que ponerlo más. Ah, sí, lo que mandaste de insumo. Sí. ¿Es este libro? ¿Es el del BID? No. Bueno, sí, es del BID. Sí, es del BID. Es el de la gobernanza. Es el de gobernanza. Pero de gobernanza metropolitana. Es muy bueno. Gobernanza metropolitana. Lo vamos a hacer. Parece, está digital, se los podemos reenviar. Sí, estaría bueno porque acá tenés un montón de doctrina, digamos, de antecedentes de distintas ciudades, de distintos autores que son relevantes, así que me parece... A ver, Silvina, ¿qué les parece, ya que agregaste dos etiquetas, me parece que habría que agregar, si van a quedar así como tormenta de ideas, agregar otra etiqueta que diga esto que de un espacio, digamos, de concertación o consultivo con entidad, porque si no pareciera que estamos dando propuestas muy naif, cuando en realidad estamos con un escenario que es muy distinto al escenario que hubiéramos planteado en febrero, por ejemplo. Claro. Estamos como viendo la foto maravillosa de Fernández con Larreta a un lado y el... Y la realidad es que hoy ya esa foto ya se diluyó, y ya volvimos casi a febrero o a diciembre, no sé. Entonces, Que a la era precámbrica volvimos. Por eso, a mí me parece que hay que pensar en un modelo que tenga como más entidad, más incidencia, que solo un modelo consultivo que parecería fantástico y nos llevamos todos regio,
pero no me parecería que es la realidad que va de acá a futuro, y a corto plazo, te diría. No, ¿sabes qué, Graciela? Graciela, pensando en metropolitano, tenemos que pensar en un concepto, es un territorio. Yo entiendo, sí, lo bueno, que decís. Pero no, te mirá, entiendo, lo difícil te entiendo. Que es. Hoy le están haciendo la vida a la reta, bajándole todo el presupuesto terrible, a la ciudad. O sea, terrible. Sí, obvio, ¿no? Desde la práctica es un desastre. Otra de las cosas que quería agregar, el tema del concepto de multiescalar, pensando, porque vamos de abajo hacia arriba, sí, es un concepto que se usa también, yo lo digo porque es usual este concepto en la política, en ciencia política. Gobernanza multiescalar. Y multinivel. Sí, ya se está hablando incluso de metagobernanza, de, bueno, hay nuevas... hay nuevas cosas, pero está bueno eso. ¿Sabes qué también? Porque la gobernanza metropolitana, pensando en a partir de la globalización y de los mercados que surgen, o las relaciones que tengan con otras regiones del mundo, también tiene que ver con lo que se llama las metagobernanzas o las gobernanzas compartidas con otras regiones. A nivel económico, a nivel de migraciones, inmigraciones, ponerse de acuerdo con políticas migratorias, con políticas de ambiente, con políticas de transporte, con políticas de lo que sea. Por eso también hablo que las gobernanzas también pueden ser incluso instituciones que compartan políticas. Porque pensemos en que, bueno, estamos hablando también de cuestiones que exceden incluso a los territorios, ¿no? El tema del ambiente, el tema de migraciones, el tema de... pandemias. Los excede, pero no deja de No, nos involucra. No, involucrarlos, ¿eh? No son ajenos a ello. Ahí sí, pasa fuera de lo que comúnmente general se entiende por servicios, que son transporte, uso del suelo, ¿sí? Eso ya son problemáticas externas, ya de globales. No, pero también, pero te aflige, digamos. De claro, los territorios impactan, tienen... pero... Sí, los sí, puertos, por ejemplo, tema de puertos, tema de migraciones, o temas de tienen impacto. Yo les digo, en el texto donde sacamos esto, por eso es complicado este taller, nosotros lo sintetizamos en el insumo que le mandamos del PPT, le hicimos un FODA de todas estas tipologías. En ese FODA que le mandamos, el texto lo encasilla a la región metropolitana. Yo no lo puse a propósito para ver qué se iba diciendo cada uno. Ese es el estado de situación en el que realmente se encuentra hoy la región, ¿sí? Según ese texto, puede ser discutible, es del claro. BIC también. Ese es el hoy. Esa que afecta, sí. La región metropolitana también obviamente comparte con otras regiones del país, por un lado, y también, bueno, con regiones que están fuera de nuestro país. Entonces, por eso, en realidad es un sistema, es más complejo, digamos. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Me parece pensando que... 2035. Nos queda poco tiempo para volver a la sala general. Me parece que esto es este puntapié es para retomarlo. Quizás trataría de ir avanzando un poquito con el tema, aunque sea identificar algunos actores, aunque más no sea tema al nominativo, digamos. Sí. A ver, pará porque se me bajó esto. Pero por lo menos para que lo vean. Sí, y esto para retomarlo después, ¿no? Sí. Porque me parece que esto da para muchísimo más. Sí. Y creo que incluso sería para un taller solo del modelo, ¿no? Sí. Y incorporar más. Mapa de actores es para trabajarlo solo en un taller. También, sí. También. Pero sí. Bueno, quizás acá podemos identificar algunos actores claves según la esfera de acción. Tenemos la esfera. Estoy terrible hoy. La esfera de acción económica, la político-institucional y la social. ¿Cómo? Los actores clave son según la esfera de acción, de dónde se desempeña, dónde actúan. Las cámaras empresariales son actores económicos. Después los sindicatos, qué sé yo. Los sindicatos pueden estar en lo político institucional, bueno, lo social, digamos. Bueno, eso hay que definir, digamos, que ustedes también, cuáles son los actores claves de esta región metropolitana y en qué esfera actúan. Claro. ¿Se acuerdan que mandamos el diagrama de Venn donde dice el influyente, el que tiene fuerza? Sí, bueno, el dominante, el fuerte. Esto es más simplificado. En una primera instancia queríamos mostrarles para identificarlos de esta manera, en tres secciones. Después la pero no se juntan. Pero escúchame, no hay, por ejemplo, sí, social. Después, el mapa, acá lo después. Tenés. Después los ubicás claro. acá.
Claro. En esas bien. Interacciones. Pero bueno, por eso es un trabajo que no vamos a terminar hoy. Es un laburo, sí. Pero bueno, podemos ir identificando algunos actores para después irse, para el próximo taller ya tenerlos más pensados y poder terminar todo, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Transporte, lo que ya existe. O lo que no funciona, digamos. Poneme el otro cuadro un cachito más tiempo, porque si no, no lo llego a leer nunca. Ay, perdón, no, era solo para mostrarlo, el trabajo era identificarlo. Pero está si en el no PowerPoint mostrás... que mandaron, está en el PowerPoint que enviaron. Bueno, pero para verlo. Mirá, si no, ahí te lo pongo, no, Marcelo. Acá está lindo porque está en colores, está lindo. Acá. El mapa de actores. Acá está mucho más bello. ¿Ahí lo ves, Marce? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. Ahí va, volvemos al otro. Al edificio. Al edificio. A los muros. También hay que incluir a actores que son relevantes fuera de incluso de la región, ¿no? Extrarregión, qué sé yo, cualquier actor, qué sé yo, no sé, el BIDO, el Banco Mundial o algún tipo que te presta. Pero a ver, no te vayas tan lejos, Ale. ¿Dónde incluís SEAMSE, ACUMAR, claro, que de alguna manera están estableciendo Sí. Para mí es político institucional. Ahí estarían. ¿Viste? Para SEAMSE, mí es ACUMAR, digamos, todo. ATM. ATM. Bueno, pero en realidad los modelos de gobernanza tripartita en instituciones, esto ocurre en el mercado central, ocurre en ACUMAR, claro, y en otras instituciones más, deberíamos tomarlos y verlos y que sirvan como elementos de insumo para el trabajo, ¿no? Claro. Porque ahí tenés casos efectivos y de muchos años donde ciudad, provincia de Buenos Aires y nación articulan políticas bajo un determinado contexto puntual. Claro. Pero no dejan de hacerlo, digamos, qué sé yo. El mercado central es un espacio que termina abasteciendo de comida a gran parte de la ciudad de Buenos Aires y a gran parte de lo que es el conurbano bonaerense, digamos. Sí. No es un dato menor. No, pero pará. ¿Social, sindicatos? No, para mí. No, político, ¿dónde, por eso? ¿Dónde va? Político. Los tipos se sientan en la mesa con los políticos. Pondría también la región norte. En realidad los sindicatos entran dentro de lo social, Alejandro. Para mí el sindicato entra dentro de lo social. Los sindicatos entran dentro de lo social. ¿En qué sentido? Sí. Que su razón de ser es social. Sí. Las cámaras. La cámara, por ejemplo, sería económico. La cámara de la construcción, CAME. O sea, tenés un montón de cámaras ahí que están. Cámaras ahí, empresariales. ¿No? Cámaras, claro, empresariales. Eso sería económica. Para eso, mí. Digo, para poner algo, porque si no, viste que siempre lo más fácil es poner la política institucional. Lo que te cuesta mucho poner la social es re difícil, la económica también. O también si querés, está la región sur, el COMCOSUR. El sindicato estaría los dos, entonces, para mí. El político y el social. Si querés, se puede sacar de esos... Consejo Deliberante. También, perdón. Si uno vas a pensar así, los... también entraría sindicatos en económico. Claro, claro. Es que yo... ¿Pongo los tres? ¿Quieren que los ponga los tres? Los tres. Lo que pasa, ¿sabés qué? Me parece, a ver si no se puede hacer alguna cosa donde... Porque vos tenés que, justamente, en muchos casos, aparecen en varios de los pilares, ¿viste? Como, por ejemplo, el caso que decía Malian. Los sindicatos los puedes encontrar en los tres. Entonces, no sé si está bien formulado el cuadro, o lo podemos hacer desde otro... No, a mí lo que me parece que es... O sea, vos ponés sindicato, pero vos tenés que abrirlo, porque el actor sindicato claro. No te dice nada. O sea, tenés que abrir por sindicato. O sea, como que vos ponés cámaras empresariales también. Es un genérico. Cuando haces un análisis de mapeo de actores, o sea, esta es la primera instancia del mapeo. Claro. Tienes que abrir cada una de estas, porque por ejemplo, ACUMAR es un actor. SEAMSE es un actor. Pero cámaras empresariales es un genérico. No sabés qué, o sea, qué involucra. ¿Qué hay adentro? Bueno, podríamos decir... Y no todas son el mismo colegiales o instituciones profesionales.
Claro, podríamos decir que las instituciones de tercer grado ya es otra cosa. Universidades. Igual en el tema de los sindicatos. Observatorios. ¿Qué tenés? Universidades, clubes. Observatorios. Si me permiten, en el tema de los sindicatos, yo lo dejaría en lo económico, lo sacaría de lo político-institucional, y en lo social, en vez de sindicatos, pondría obras sociales. Cooperativas. Obras sociales. Muchos sindicatos tienen obras sociales que son de fuertísima incidencia. Sí. No, pero en lo social tiene incidencia total el sindicato. No solamente la obra social, el sindicato en general. La obra social te pondría ya más en económica que te voy a decir que en lo social, porque la verdad que... Y regula, con la plata regula que los contratos laborales. Bueno, voy a hablar con, disculpen. Voy a hablar con mi amigo experto, a ver qué opina. Coincidimos en que esto es un primer borrador. Sí. Yo acá pondría también a los trabajadores de la economía popular, como se llaman. Grupos de base, cartoneros o como quieran. Movimiento. La revolución productiva. La revolución productiva pondría. Revolución productiva. Perdónenme que los interrumpa. Tenemos ya que volver a la sala principal. ¿Quién va a relatar? Yo les voy a hacer un paso para mostrarles el video. Liliana. Liliana. Bueno, no sé, quien quiera. Dale, volvemos todos a la sala general. Dale. Chao. Buenísimo. Un gran equipo.